otra vez, patrón. ¿Qué le pasa? Es mejor que lo llevemos a la casa. Vamos. Vamos. Yo lo llevo en la camioneta. Subas. Ay, patrón, que no se cuida. Es mejor que se cuide. Súbete. Vámonos. Está bien, yo ando en el rancho. Sigan acá trabajando. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo sigue el patrón? Pues ahorita está dormido. Pero uno nunca sabe. Solamente vine a decirles que no se me vayan a retirar mucho. Esténse al pendiente. En caso que se ponga más grave, lo tendremos que llevar al hospital. Señorita, estaremos al pendiente. Ok, está bien. Entonces ahí te dejo para que sigas trabajando. Muy bien, señorita. Gracias, ¿eh? Que le vaya bien, señorita. ¿Qué haces, Licha? ¿Ya te vas? Es muy temprano, hija. Lo sé, mamá, pero el patrón está muy enfermo y la señorita me necesita ya. Pobre señor Richard. Con esa enfermedad maldita que no lo deja. Mira, solo Dios sabe. Bueno, yo también ya me voy. Pobre señor Richard, con esa enfermedad, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te sientes hoy, papá? Ah, no lo sé, hija. Pero lo que sí sé es que esta maldita enfermedad no me suelta. No seas pesimista, papá. Ya mandé traer al doctor Lozano. En cuanto llegue, le voy a decir que te cambie de medicamentos y vas a ver que te vas a poner bien. Eso espero. Pues tengo muchas cosas que hacer. Tú no puedes sola con todo. ¿Y Kurt y Bulmaro qué? Esos muchachos. Kurt con su artisteada no tiene tiempo. Siempre anda de un lado para otro. Y Bulmaro, ya sabes. A él no le gusta vivir en el rancho. Él tiene ideas de la ciudad y ganar mucho dinero sin esfuerzo. No, hija, con ellos no contamos. Pues digas lo que digas, los mandaré llamar. Ellos tienen obligaciones aquí en el rancho. ¿No faltaba más? Gracias. Doña Adela, ¿me le prepara algo delicioso y nutritivo a mi papá para que desayune? Ya lo tengo, un licuado muy nutritivo y saludable. Y tiene... Deja de decir lo que tiene y llévaselo al patrón. Hoy llego más temprano que de costumbre para preparar ese licuado. Ah, gracias, Licha. Entonces llévaselo, yo ahorita voy para allá. Más rápido que ya. Perdón que me meta, pero ¿qué dice el doctor de la comisión de su papá? Ya no sé ni qué pensar. Tú sabes lo serio de la enfermedad de mi papá. Pero pienso que el doctor me miente para que no me preocupe. Hay que tener fe. Ya verá que el patrón se repondrá muy pronto. Y para la comida le prepararé un buen de pollo. Ay, gracias. Entonces yo me voy a ver qué están haciendo los trabajadores. Está bien. Buenos días, muchachos. Buenos días, señorita. Como ustedes saben, mi papá no está en condiciones de salir a darles órdenes. Así es de que cada quien a lo suyo, por favor. Antonio. Sí, señorita. Hay que avisarle a mis hermanos de lo que está pasando. Tiene razón. Hace tiempo que no se les ve por aquí. ¿Y usted sabe dónde están? Es lo malo, que no sé dónde están. No se preocupe, señorita. Los encontraré.
Solo necesito saber por dónde empezar. Bueno, pues mire, esa es la única dirección que tengo de él. Es la de Bulmara. Está bien, salgo de inmediato. Gracias, en cuanto sepas algo me avises. De acuerdo, señorita, así lo haré. Sí, que tome reposo. ¿Y luego? ¿Y entonces qué? No hay por qué estar tirado en esta cama. Ah, ya veo que te tomaste el licuado que te hizo Licha. ¿Y cómo no me lo iba a tomar? Si esa Licha es muy trabengada. Si no me lo hubiera tomado, me hubiera tumbado para que me lo tomara. No, y sí. No, esa Licha es bien inteligente y bien trabajadora. El otro día andaba por allá dándole agua a los caballos. Y hoy llegó más temprano que de costumbre. Tienes que para hacerte tu licuado, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no se queda a dormir aquí? Oh, ya se lo propuse. Pero no, dijo que ahorita no podía. El motivo no lo sé. Pero yo sé que más para adelante sí se va a quedar. Bueno, descansa, papá. ¿Okay? Yo voy a darle unas órdenes a los muchachos. ¿Está bien? Está bien, hija, cuídate. Cuéstate. Sí, mija. Te estaba esperando. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que fui a la dirección que usted me dio y me dijeron que ella no vive allí. Pero me dieron otro domicilio, fui a buscarlo y no lo encontré. Pero le dejé un recado. Está bien, hay que esperarnos. Pero si no viene, tendremos que ir a buscarlo. Está bien, señorita. Okay. Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Hoy se te hizo tarde, Licha. Sí, hay mucho trabajo. Y otra vez la señorita me dijo que si puedo quedarme en el rancho. ¿Tú qué le dijiste, hija? Le dije que mañana le resuelvo. Pues ustedes saben por qué no acepté la primera vez que me dijo. ¿Tú qué dices, María? Pues yo ya me siento bien. Ya no tienes que estar tan al pendiente de mí. Me alegro muchísimo. Tu mamá tiene razón, Licha. Si en el rancho te necesitan y tú te quieres quedar allá, está bien, así te evitas el ir y venir todos los días. Sí, hija, y vienes cuando puedes. Y a propósito, ¿cómo sigue Mr. Richards? Pues yo lo miro muy mal. Aunque la señorita dice que ya está mejor. Que eso dice el médico, pero yo no sé. ¿Y los hijos? Ya los están buscando, pues alguien tiene que hacer el trabajo del patrón. Bueno, ya que estamos de acuerdo, juntaré algunas cosas que me llevaré. Bueno, Antonio, fíjate que no falte nada en los corrales y luego de ahí te vas a con mi papá porque él quiere hablar contigo. Muy bien, señorita. En cuanto termine mi trabajo, voy y me echo un baño y me cambio de ropa y ahí nos vemos. Gracias. Ah, Licha, ¿no te decidiste quedarte? Pues claro, señorita, si usted está lo dicho. Claro, si tu papá te lo permite, ¿está bien? Claro, luego le platico. Ahorita deje ponerme en acción. Bueno, está bien. Pásate y luego te instalas en la recamadita que está junto con la de Adela. Yo voy a las caballerizas y luego ya nos vemos.
Como usted diga. ¿Va de vacaciones, señorita? No, vengo llegando y vengo bien cansada. Ya, en serio. Qué bueno que te vas a quedar. Aquí hay mucho que hacer. Lleva tu maleta al cuarto y ven a ayudarme a preparar el desayuno. ¿Para luego es tarde? ¿La maleta no se va a mover de ahí? No. Lleva tu maleta primero. ¿Está bien? Papá, tienes que desayunar. ¿Quieres levantarte? Pero si no comes, no vas a tener fuerzas. No, necesito comer. Necesito hacer ejercicio. Por eso quiero levantarme de esta cama. Por lo menos, tómate el licuado que te hizo Licha. Porque si no te lo tomas, ya sabes cómo es Licha. Ella viene para... No. Esa niña es capaz de amarrarme. Buenos días, patrón. ¿Se puede? Pasa, Antonio. Te estaba esperando. Bueno, por lo menos tómate tu licuado, ¿no? No, gracias, hija. Bueno, con permiso. Ah, ¿qué tal todos? Pues usted dirá, dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, Antonio, tengo un trato a medias con unos ganaderos. Y quiero que tú vayas y lo termines. Pero yo... Sin peros, Antonio. Tú eres el indicado. Tú ya sabes cómo lo hago. Además, ellos ya te conocen. Pero, patrón, ¿por qué no esperar a que lleguen sus hijos y ellos...? Ellos nadie sabe dónde andan. Y los negocios no esperan. Tú irás y me representarás mientras yo me levanto de esta cama. Pero, patrón, la verdad me gustaría que ellos lo hicieran, pero si usted quiere, pues nada más déme las indicaciones y yo lo haré. Mira, en aquel folio está el contrato de compra y venta. Lo voy a hacer nada más por las condiciones que se encuentran. Gracias, Antonio. Bueno, patrón, que se mejore. Con su permiso. Gracias, pásale. ¿En dónde está Liz? ¿Y quién la busca? ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién diablos eres tú? Eso mismo le pregunto yo. ¿Quién es usted? Dígame. Y le doy información de la señorita. De lo contrario, no. Doña Adela. ¿Usted conoce a los hijos del patrón? Pues claro, la señorita Liz, Kurt, el hijo mayor y... ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita Liz! ¿Madrugaste, Licha? Sí, y lista para llevarle el desayuno al patrón. Ah, pues qué bueno, porque ya está despierto, ¿eh? Ya te está esperando. Me voy a salir afuera a dar instrucciones a Antonio. Okay. Enseguida regreso a hacer algo de desayunar bien delicioso. Muy bien. Buenos días, patrón. Buenos días, Licha. Aquí le traigo la vida.
La vida, a ver cómo es eso. El que no come se muere. Así que aquí está su desayuno. Todos vamos a morir algún día. Pues sí, patrón, pero no será de hambre. Así que a desayunar para darle su medicina. Patrón, ¿y esto para qué es? Verás, esto es para... Prepárale algo ligerito porque ya ves que está ahí como está enfermito. ¿Te gustan las cámaras, Licha? Me encantan, pero esta ya no funciona muy bien. Ah, pues no te preocupes, yo te voy a regalar una. ¿De verdad, señorita? ¿De veras? ¿De verdad? Muchas gracias. ¿Me deja llevarle la cena al patrón? Claro que sí, mientras yo voy a buscar la cámara. Gracias, señorita. Buenos días, papá. ¿Cómo te sientes? Aquí como rata enjaulada y muy débil. Pues, ¿cómo no te vas a sentir débil si no comes? Que no como. Y más cuando Licha me trae la comida. Te digo que... tumpa para darme la comida. Sí, ella es muy persuasiva y muy inteligente. Y muy alegre con su cámara. Sí. Me dice que es la única diversión que tiene. Sí. También me dijo, entre otras cosas, que tú le vas a regalar una. Sí, le voy a regalar la que tengo ahí guardada. La que compré hace mucho tiempo. Sí, la que compraste para tus vacaciones. Las cuales suspendiste por mi maldita enfermedad. Ay, papá, de eso ya hace mucho tiempo. No te preocupes, eso ya pasó. Voy a la cocina a hacerte algo de desayunar, ¿eh? Gracias, hija. Buenos días. Buenos días, señorita Liz. Mira, Licha, aquí tienes lo prometido. Ahora sí, yo vio mi rancho. Muchas gracias, señorita Liz. De nada, Licha. Y llévale el licuado a mi papá, te está esperando, ¿eh? Ah, yo voy a salir un rato allá, voy a dar unas órdenes a los muchachos y enseguida regreso. Como de rayo, ahorita se lo llevo. Como de rayo, pero deja suya, muchacha. Guarda esa cámara. Voy a ir a guardarla, ¿ok? Buenos días. Usted debe ser la señorita Liz, ¿verdad? Sí, ¿qué se le ofrece? Soy Judy Rangel, la enfermera que manda el doctor Mata. Y bueno, estoy a sus órdenes. Supongo que traerá uniforme de enfermera. Por supuesto. Y también traigo más medicinas y las indicaciones del doctor Mata. Está bien. Paré hasta la casa, síganlo. Y te alcance. Perfecto. Thank you.
Como le estaba diciendo, ¿Y esta quién es? Esta tiene su nombre, ¿y tú ella quién? Ella es Licha. Ella trabaja para nosotros. Ella es la que le lleva los alimentos a mi papá todos los días. Ah, ya veo. Pero desde ahora en adelante solo haré yo. Para eso estoy aquí. Esas son las órdenes del doctor Mata. Bueno, pasemos a la recámara de mi papá. ¡Ya llegó, ya llegó! ¿Ya llegó quién? La señora que cuidará al patrón. Dirás la enfermera, Licha. Eso todo parece menos enfermera. Ay, Licha, todos te caen mal y eso no está bien. Ah, ¿qué culpa tengo yo? Que todos me caigan como patada. El tal Bulmaro y esa, nomás no los trago. Ya, deja de tragarte o no a la gente y ponte a trabajar. Mire, él es mi papá. Es Julie, la enfermera. La nueva. Hola, la reviso. Buenos días. ¿Cómo está, señor Richard? Se siente muy caliente. Le vamos a revisar su pulso. Le voy a checar la presión, el pulso. Como dijo el doctor Mata, le cambiaremos el tratamiento y yo le daré sus medicinas a sus horas. Está bien, como usted diga. Por tal de levantarme de esta cama. Bueno, vamos. Le mostraré dónde está su recámara. Vamos. Luego regreso, Mr. Richard. Patrona, ya le serví su pastura a los animales. Qué bien. Oye, ¿y la yegua cómo sigue? Sigue un poco. Perdón. Sí, soy inoportuna. Ah, mire. Él es el capataz Antonio. Y ella es Julie, la nueva enfermera de mi papá. Y bien, ¿qué se le ofrece? Ah, sí, sí. Que ya le di sus medicinas a Mr. Richard y necesito ordenarle el desayuno. Pues vaya a la cocina. Gusto en conocerte, Antonio. Con permiso. Buenos días. Ay, ya nos cayó el chavisco. ¿Cómo dices? Oh, nada, estaba cantando. Si quieres le paro, le sigo. No vine a oír estupideces. Preparen el desayuno de Mr. Richard. Yo le llevaré los alimentos. En 15 minutos regreso. Vieja fingida, siempre dice lo mismo. Ya, deja de refunfuñar. Prepara el desayuno del patrón. Papá, papá. Mira, ya llegó. Oh, eres tú. Yo creí que era el notario. No, papá. Dijo Antonio que el notario anda de vacaciones, pero que te va a mandar a otro. Como te dije antes, ¿para qué quieres notario? Aún no es tiempo de hacer testamento. A ti te quedan muchos años de vida. No es para un testamento. Es para un asunto de un contador. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo va el tratamiento? El tratamiento va bien. Y si el señor Richard se siente más mal, es por la reacción del cambio de los medicamentos. Esperamos que pronto hagan efecto. Eso esperamos. Enseguida regreso para darle sus medicamentos. ¿Ya encontró una cosa? Nada. Pues búscalo. Thank you.
Ándale, papá, anímate. La señorita Liz necesita ayuda allá en el rancho. Pues el hijo del patrón solo va de visita. No, hija. Yo tengo mucho trabajo en la ciudad. Imagínate, estamos reconstruyendo todo un bar. ¿Y cómo sigue el señor Richard? Mal, mamá. Lo está atendiendo una enfermera que le trajo el especialista. Que le trajo el hijo Bulmaro. Ayer estuvo por allá. A ver, sonrían. Ay, hija, tú siempre con tu camarita. ¿Es nueva? Sí, me la regaló la señorita Liz. Si yo pudiera, estudiaría fotografía para los periodistas. Bueno, ya me tengo que ir. Solo vine a ver cómo estaban. Adiós. Papá, ahí viene el notario. Está bien, hija, que pase. ¿Cómo está, señor Richard? Bien, tú siéntate. ¿Usted irá? Bien, Mr. Richard, espero que este sobre nos abra hasta dentro de muchos años. Pero solamente Dios lo sabe. En el otro sobre están las instrucciones. No se preocupe, todo se hará como usted quiere, con su permiso. Que te vaya bien. Ya deja de hacer lo que estás haciendo. Ve a arreglar las recámaras. Buenos días. Licha, déjala de mi papá para el último porque está ocupado con el notario, ¿eh? ¿Notario? ¿Para qué quiere el patrón un notario? Ya deja de hacerle el detective. Haz lo que te digo. Está bien. ¿De uno qué culpa tiene que quiera saber todo? ¡Ey! Fíjate por dónde camina. Esa muchacha creció con el ganado. Yo también me creo entre el ganado. ¿Tiene algo de malo? Perdón, no quise ofender a nadie. Solo fue una reacción. Pero bueno. Señorita, necesito ir a la ciudad para llevar el reporte del paciente al médico. Pues váyase cuando guste. Gracias. Regreso por la tarde. Con permiso. ¿Qué pasó, señor Díaz? ¿Todo bien? Ah, todo está en orden legalmente. Su papá dictó su testamento. Ah, con su permiso, yo me retiro. Si me necesita, llámeme. Está bien, espero no tener que llamarlo. Buen día. Ya se fue el notario, papá. ¿Cómo te sientes? Bien, hija, bien. ¿No encontraron la corda? No. Pero no te preocupes, Bulmaro lo anda buscando. Perdón, ¿interrumpo? No, papá. Ya me iba, tengo algo que hacer. Hasta luego, papá. Te vaya bien. Cuídate. Bueno, patrón. Ahorita, mientras hago mi quehacer, dígame, ¿cómo se siente? Deja eso y acércate. Yo te diré lo que tengas que hacer. Pon mucha atención. Thank you.
Ya te lo advertí, estúpido. Te le vuelves a sacar a Belén y te mato. ¿Y tú quién eres para decirme lo que yo tengo que hacer? Ella es mi novia. Ya te lo advertí. Al testamento se le dará lectura como dijo mi papá, dentro de 3 meses. Fue después de que él murió. Sí, así lo dijo y así será. ¿Tú qué dices, Pulmaro? Pues, pienso que ese tiempo servirá para que Liz se recupere de su estado de ánimo. Tienes razón. Y también tienes que cuidarla y ponerte al frente de los trabajos de rancho. Tengo trabajo en la ciudad. Quédate tú. Y yo tengo el contrato de la película. En cuanto termine de grabarla, me regreso. Por lo de Liz, la enfermera la cuidará. Para el trabajo del rancho, para eso está Antonio. Y a mí, el contenido del testamento me vale un rábano. Yo no pienso vivir en un rancho lleno de moscas y estiércol. Detesto eso. Antonio, es solo el capataz. Muchachos, yo voy a descansar. Hasta luego. Te lo advertí, baboso. Que si te volví a ver con Belén, te iba a matar. Y eso es lo que haré. ¡Está muerto! ¡Tú lo mataste, imbécil! ¡Busquen al utilero! ¡A ver quién cambió la bala de esta pistola! ¿Dónde está la Licha? Se fue a su casa. Y no vendrá hasta mañana. ¿Por qué no avisa? Aquí tiene obligaciones. Mire, Julie. Licha le avisó a quien debería de avisarle. Y usted está muy lejos de ser esa persona. Del trabajo de la muchacha, yo me encargo. Y si sigue metiéndose donde no la llaman, se lo diré a la señorita Liz. Déjese de sermones. Y si no está la sirvienta, yo le llevaré la cena a la sirvienta Liz. No, en cuanto se lo prepare, yo se lo llevaré. Thank you.
Señorita. Señorita, despierte. Buenos días, Julie. Que es hora que tome su medicina. ¿Qué me pasa, Julie? Me siento tan débil. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que los aguante. No sé, pero con estas pastillas que le traje la semana pasada, esas acabarán con su sufrimiento. Eso espero, porque me siento tan mal. Gracias, Julie. Buenos días, señorita Liz. Licha, ¿tú aquí tan temprano? Le gané a los gallos. Y como dice el dicho, que el que madruga, Dios lo ayuda. Yo también me levanté temprano y le vine para acá. Le vine a preguntar qué le voy a traer de desayunar, porque no he visto a la enfermera. Ella estuvo aquí temprano. Me dijo que iría con el doctor para que le diera instrucciones. Y para desayunar, tráeme algo que me dé fuerzas, algo nutritivo. Me siento tan débil. Le prepararé algo que dará sentir con ánimo y se va a sentir mucho mejor. Gracias, Licha. Señorita, ¿quieres jugar un juego? Licha, ¿crees que tengo ánimos para jugar? Además, ni me gustan los juegos. Este sí le va a gustar. Se lo aseguro. ¿Quieres saber qué es? ¿Qué es? Como le digo, ya tengo algunas pistas que me llevarán con los familiares del actor Kurt Benson. Y ya sabe, mucha discreción. No te preocupes por eso. Así se hará. Nos vemos. Soy el inspector Brock. Liz Benson, ¿en qué le puedo servir? Aunque déjeme decirle que se me hace muy extraño ver a la policía aquí en el rancho. ¿Conoce a esta persona? Es mi hermano. ¿Y ahora qué hizo? Bien, le contaré. Buscando a los familiares del actor Kurt Benson, las pistas me trajeron hasta aquí. Lo que pasa es que y como comprenderá, debemos ser muy discretas hasta encontrar al culpable. Volveré cuando tenga noticias. Está bien, señor. Señorita, quiero decirle que la potranca está mucho mejor. Ah, qué bueno. No se te olvide darle pastura vitaminada a las vacas todas las tardes. Está bien, señorita, sí lo haré. Con su permiso. Dale, gracias. ¿Te fijaste qué tipo tan ignorante? Ni siquiera me saludó. Pues tú tampoco lo saludaste cuando entraste, ¿o sí? No me compares con ese animal. Antonio no es ningún animal. En todo caso, tu actitud de superioridad tiene la culpa. Bueno, bueno, bueno. Solo vine para saber cuándo regresará Kurt. ¿Lo sabes? ¿Qué? Te contaré. ¿Ya mi inspector y me dijo que se no. Y fue todo lo que me dijo. Bueno, esperaba que se hiciera cargo del rancho, pero pues ella nunca regresará. Veo que sigues enfermas. Desde mañana me quedaré aquí en el rancho hasta que te recuperes. Ay, gracias. Porque la verdad es que últimamente me he sentido muy mal. No sé qué me pasa. Ah, se me olvidaba.
También dijo que las cenizas de Kurt están en una iglesia, pero no me dijo en cuál. Háblale al inspector para que te diga. No, déjalas ahí. ¿Los dejamos ahí? ¿Pero cómo? Si es por eso, ¿tenemos que ir por sus cenizas? Ellos son trabajadores, no esclavos. Como sé que los has estado tratando la semana que tienes aquí, ¿eh? Yo los trato como debe de ser, con fuerza, con autoridad. Sobre todo ese Antonio, que se cree dueño. Antonio tiene la autoridad que mi padre le dio en vida, ¿ok? Lo quiso como al hijo que necesitaba aquí en el rancho, ya que sus hijos prefirieron la calle. Cálmese, señorita, cálmese. Vamos, la llevaré a su recámara. Venía a buscarte, Bulmaro. Pues ya me encontraste. ¿Qué quieres? Dilo rápido, que tengo prisa. Solo para decirle que mañana vendrán los compradores de ganado como cada año. No voy a vender ganado. No. Lo que sí sé es que perderán peso en la sequía y por lo cual perderá dinero y... ¿Eso a ti qué te importa? Mire, yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Y lo de don Bulmaro, el don y el respeto se gana. Y usted está muy lejos de ganarlo. ¿Y esos quiénes son? Esos son los compradores de ganado. ¿Por qué? ¿Que no le dije a este que no vendería ganado? ¿Y tú quién eres para decidir qué hacer o no aquí en el rancho? ¿Te largaste hace 3 días y regresas ahora dando órdenes? ¿Qué te pasa? Primero aprende y luego ya veremos. ¿Y tú, Antonio? Haces lo que te ordené mañana. Está bien, señorita. Así lo haré. Gracias. Me quitas autoridad frente a ese Antonio y eso no te lo voy a permitir. Yo no te pregunté si me lo vas a permitir o no. Tu responsabilidad es ayudar con el trabajo del campo. Y mañana te me vas tempranito con los muchachos para que les ayudes. No. Ese trabajo que lo haga Antonio. No, mañana Antonio no puede. Él irá al embarcadero por el dinero de la venta del ganado. Yo me regreso a la ciudad. Tengo asuntos pendientes que hacer allá. Por la tarde regreso. Haz lo que te dé tu gana. Señorita, después que acabe con mis quehaceres, ¿puedo ir a ver a mis papás? Claro, Licha. ¿Pero no es muy tarde para que vayas? No importa. Don Beto va a ir a su casa. Y nos iremos juntos. Y mañana volveremos muy tempranito. Ah, bueno. Pero ten cuidado y no te tardes mucho, ¿eh? Porque aquí hay muchos coyotes que vigilar, ¿eh? Ok, señorita. Bueno, pues que te vaya bien. Bye, bye.
Creo que es por allá. Vamos. Vamos. Sí, vamos. Lo llevaremos para mi casa y ya veremos si lo llevamos al hospital. ¿Qué? ¿Interrumpo algo? No, solo le estaba preguntando a Licha que si ha visto a Antonio. No ha llegado con el dinero de ayer de la venta del ganado. Ese tipo ya nos robó, no regresará. Antonio no es ningún ratero. Estoy segura que cuando regrese nos va a dar una buena explicación por su tardanza. Liz, no seas ingenua. Ese ya nos robó, no va a regresar. ¡Ah! ¡Qué bonita cadena trae, patrón! Yo voy a buscar a los vaqueros. ¿Por dónde andarán? De seguro por los corrales. Ve, búscalos allá. Oh, ya me tiene con pendientes. Chiles rellenos, que está bien delicioso. ¡Ey, miren! ¿Qué te pasó? Nada, lo que pasa es que Roberto y otros dos me golpearon. ¿Qué les hiciste? Nada, lo que pasa es que son unos montoneros, malditos, miserables. Mi tío Roberto no es hombre de pleito. Los miserables son otros. No me importan sus malditas palabras. Y si ustedes están con ellos,
¡Lárguense porque ya los corrí a todos del rancho! ¿Eso es cierto? Sí. Y si ya están con ellos, ¡que se larguen también! Si lo golpearon es porque algo les debe de haber hecho. Y si golpeó a mi tío, lo va a pagar muy caro. Este payaso ya no lo soporto más. Ahorita mismo me largo del rancho. No, doña Adela, usted no va a ninguna parte. Usted es como de la familia. ¡Déjales que se larguen! ¡Y tú también lárgate con ella! ¿Y este qué dijo? ¿A esta tonta la corro ya? Usted no me dio trabajo en el rancho. Y la única que puede correrme es la señorita Liz. Así que aquí me quedo. ¿Qué le parece? Ya ves, hasta esta estúpida se revela. Nadie me respeta en este rancho. Ya me voy a la ciudad, tengo cosas que hacer. Mira, haz lo que quieras. Pero no se te olvide que se le dará lectura al testamento muy pronto. ¿Okay? Y de aquí del rancho nadie se va, a menos que lo diga yo. Espere, notario, no tardarán en llegar los interesados a la lectura del testamento. ¿No le dije? ¿Llego a tiempo? Empiezan a llegar. La verdad pensé que no vendrías. Como dices que odias todo lo del rancho, pensé que eres el último en llegar. Ah, el olor a este alcohol es insoportable. Solo espero que el viejo no me haya dejado compromisos para permanecer aquí en el rancho. ¿El viejo? ¿Cómo lo llamas? Él fue un hombre que siempre respetó a los demás. Algo que tú no heredaste. Hasta pareciera que ni fuera tu padre. Bueno, ¿y bueno. Además, déjate de sermones. No vine aquí a oír sermones. Vine aquí a lo del testamento. Vamos, ¿qué espera? ¡Ábralo! ¿Qué dice, señorita? Creo que ya estamos listos. Solamente estamos esperando un testigo. ¡Ah! ¡Ahí viene! Buenos días, espero no haber llegado tarde. Buenos días. No, llegó a la hora perfecta. Mire, él es mi hermano Bulmar. ¿La policía? ¿Qué hace aquí la policía? Este es un asunto familiar. Tú lo has dicho, familiar. Adela ha estado aquí desde que antes de que tú llegaras. Licha ha crecido aquí. La enfermera estuvo con mi padre hasta sus últimos momentos. Mire, señor. Señor, como se llame, estoy aquí a petición de la señorita Liz Benson. Y viendo su actitud, no tengo por qué darle explicaciones. Así es de que, dele lectura. A estas horas ya estarán reunidos para la lectura de mi testamento, el cual se le dará en la presencia de mis hijos y nadie más. Yo, Richard Benson, en pleno uso de mis facultades mentales, digo lo que son mis deseos, los cuales se aplicarán al pie de la letra, los cuales son muy sencillos. Deberán de estar presentes en la lectura del mismo solamente mis hijos y nadie más. Mis bienes serán repartidos de la siguiente manera. De la cuenta del banco se harán tres partes. Una para mi hija Liz, otra para Kurt y la otra para Bulmaro. El rancho y el ganado se lo deja a Bulmaro. Y si alguno falta a la lectura de este documento, los otros se repartirán su parte. Atentamente, Richard Benson. ¿Me permite ese papel? Este documento es falso. Le faltan los sellos del notario. ¿Me permite su permiso para ejercer como notario? Bueno. Con su permiso, yo ya no tengo vela en este entierro. Usted se sienta hasta que esto acabe.
Si el documento es falso, también lo es el notario. Su permiso, notario. ¡Oh, my God! ¡Quietas! Antes tenemos que aclarar lo del testamento. ¿Quién tendría interés en falsificarlo? ¿Este es el notario de su papá? No, él no es. Ese lo trajo Bulmaro. Así es que usted es Bulmaro. Muy interesante. ¿Qué tiene de interesante? Déjense de patrañas y terminemos todo esto. Si el documento es falso, ¿quién tiene el verdadero? Yo lo tengo. Me lo dio el patrón cuando estuvo con el notario. Veremos qué dice este documento. Este tiene el mismo encabezado, pero las cláusulas son diferentes. ¿Esta es la firma de su papá? Sí, esa es. Bien, se los voy a leer. En la lectura de mi testamento deberán de estar presentes Liz, Kurt, Bulmaro, así como Licha, Adela, Antonio, y mis bienes serán repartidos de la siguiente manera. De la cuenta del banco se repartirá en tres partes. La primera será repartida entre Licha, Adela y Antonio. La segunda parte, mi hijo, Kurt. Y la tercera parte, y el ganado y el rancho, se los dejo a mi hija Liz, que es la que siempre estuvo a mi lado y trabajando, como verán. Bulmaro, no le dejo nada, es porque la sencilla razón que él no es, es mi hijo. Es hijo de una mujer que estuvo en mi vida cuando yo era joven. Y yo le di mi apellido, nunca estuvo en el rancho y tampoco me inspiró confianza, al igual que el notario y la enfermera. Por eso le dejo este, mi verdadero testamento, a Licha, porque Bulmaro es capaz de falsificar el testamento y matarlos a todos con tal de quedarse con toda mi herencia. Espero que se cumplan mis deseos. Atentamente, Richard Benson. Esta es una confabulación para perjudicarme. Que Liz se quede con todo y... Y todo es cierto, Bulmaro. Tú nos contaste tu plan y que te ayudáramos. Y tú te encargarías de que todo pasara a tus manos y nos darías mucho dinero. ¡Mentira! ¡Puras mentiras! A ti ni te conozco. El único mentiroso aquí eres tú. Tú mandaste a matar a Kurt para quedarte con su parte, y también quisiste deshacerte de Liz. ¿Quién confirma las acusaciones de esta mentirosa? Yo, y aquí tengo las pruebas. Me di cuenta de la medicina que le estaban dando a la señorita Liz, y yo la cambié por unas vitaminas, y esto es lo que hice. Y eso es lo que le dije a la señorita. Y quedamos en no decir nada, a ver qué pasaba. De seguro ya le ofrecieron dinero a esta lambiscona para perjudicarme. Y lo de Kurt, ¿quién lo confirma? Yo. Y les contaré. Y usted le ofreció dinero al utilero para que pusiera una bala de verdad en mi pistola y así culparme de la muerte. Y todos dijimos y hicimos creer que Kurt había muerto de un accidente, pero en realidad todos sabíamos que Kurt estaba vivo, menos usted.
Yo como director de la película sabía que la bala no era de verdad. Y lo callé. Para que así Bulmaro creyera que Kurt había muerto de verdad. Ya terminé yo. Con permiso. El inspector Liz y yo estábamos de acuerdo para descubrir al que me quiso matar. Y también la muerte de mi padre se me hizo muy sospechosa. Y ya sabemos que aquí tú eres el único asesino. Ya me di cuenta que todos están en mi contra para perjudicarme, pero si cometí errores, los voy a arreglar. No, de eso me encargo yo. Y aquí te... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Quietos todos! ¡O le hacen compañía a esos! ¡Loco! ¡Maldito ratero! ¡Aquí el maldito ratero eres tú, impostor! ¡Maldito! ¿A qué te paras, perro faldero? ¡Aquí pagarás por dos! ¡Venga, maldito asesino! ¡Ah! ¿Pasas tú a creer? ¿Pero dónde estabas, Antonio? Señorita, han pasado tantas cosas. Le contaré. Cuéntame. Don Richard Benson padecía una enfermedad. Las medicinas no le hacían ningún efecto, pero Bulmaro le llevó a otro doctor. Falleció. Llegó la hora de leer el testamento.